Hello, good evening, everybody. How are you today? It's a pleasure to have you here. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Yes, I can hear you. Okay, perfect. That's great. That's good to have you here, my dear participants. Today, I'm going to show you what part of the platform we will be working with. So let me go. Okay, today, let me move on this. We are going to work on lesson object. Yesterday we talked about common medications, ¿verdad? Los medicamentos más comunes, las medicaciones más comunes. We talked about medicine, how to give suggestions on what medicines to take in case of disease or being homesick, okay? So for today, we are going to advance with lesson objective 2.7. So let me go and see. But we are going to work on imperatives, affirmative and negative imperatives, and conversations. So in the platform, it says, by the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation with which in a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings. So if you go to the platform and you observe, so let me do this, vamos a minimizar para poder mover bien, okay? Here in the platform, you have this video between Dr. Young and Mrs. West. And here you can see some imperatives like, for example, don't work too hard, okay? So that's what the video about, and then they explain. So you can go and watch the video. After that, you have to complete the 2.0 knowledge check, okay? So for today, we are going to learn an article in the 2.10 section. The lesson objective says, by the end of this class, you will read and discuss an article about how to improve your health. Additionally, you will develop skills in scanning and reading for main ideas. So in this case, what you have to do is to watch this video about 10 simple ways to improve your health. Improve means mejorar, ¿verdad? 10 maneras simples de mejorar su salud. And the first one is eat breakfast. Coma desayuno o desayune, ¿verdad? That many of us, unfortunately, don't have the time to eat a normal breakfast. We eat in a rush. Comemos a la carrera, ¿verdad? Sometimes we don't eat breakfast. Number two, go for a walk, caminar, ¿verdad? Haga una caminata. Number three, floss your teeth, límpiese, ¿verdad? Los dientes, utilizar floss, dental floss, hilo dental. Drink 8 cups of water every day, ¿verdad? Tomar 8 vasos de agua cada día. Stretch for 5 minutes, that means to do some physical exercise, right? Number six, wear a seatbelt to be safe. When you are in your car traveling or driving, you must wear a seatbelt just in case of accident. Number seven, do something to challenge your brain. It means read, to solve some crossword puzzle or any other activity that keeps your brain working. Protect your skin. If you are going to be exposed to the sun rays, you should use like a solar protector, right? In order to avoid any skin problem or disease. Number nine, get enough calcium. It means to eat dairy products like milk, like cheese, and different varieties of yogurt. For example, take a timeout break. Out of 20 minutes, it means when you feel like your brain is too busy and that you need to just disconnect yourself 20 minutes and then try to breathe and relax. So those are some of the advices. So regarding to the practical purpose of this reading is that you have to read and then you have to answer the following knowledge check, okay? So read the article and then complete the sentences. Once you read it, for example, to get exercise, ¿verdad?
¿Cuáles son como los para hacer ejercicios? ¿Qué tenemos que hacer primero? Eat breakfast, protect your skin, go for a walk or stretch for 5 minutes. ¿Verdad? Lo lógico es como hacer un calentamiento, ¿verdad? Por 5 minutos antes de hacer el ejercicio para no dañarnos las articulaciones. To help your bones. Bones significa hueso, ¿verdad? Get enough calcium, maybe. Podría ser esa la respuesta, ¿verdad? Obtener suficiente calcio. The last one, I mean, no, we have more. To protect your muscles. To protect your skin, to stretch for 5 minutes, to wear a seatbelt, to go for a walk. Maybe to go for a walk, because when you go for a walk, you move your muscles and you move your bones. To keep your gums healthy. Gums son encía, ¿verdad? So, maybe floss your teeth, ¿verdad? Limpie su diente, ¿verdad? Con hilo dental. To have energy for the morning. ¿Qué tendríamos que hacer para tener energía para la mañana? Maybe to eat breakfast, okay? What to challenge your brain? Maybe do a crossword puzzle or read a new book, something like that. So whenever you have the answers, you send it, okay? Cuando ya tengan las respuestas, la envían. Pero la idea es que usted pueda leer y comprender lo que se dice acá, ¿verdad? Entonces yo les dejo de tarea que las palabras que son nuevas para ustedes las puedan buscar. You look it up in the dictionary and then you acquire more vocabulary. Ustedes la buscan en el diccionario y de esa manera adquieren más vocabulario. Okay, if we have the chance, we will start today the 3.0 lesson objective. Si el tiempo nos da, vamos a comenzar ahora con la sección 3, ¿verdad? That we are going to talk about vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. But this is going to be depending on the time. Okay, on the time we complete the first topic for tonight. So I'm going to show you my presentation. I would like to see if you can watch it. ¿La pueden ver? ¿Pueden ver mi presentación, chicos? Yes. Okay, great. Yes. Okay, perfect. So, the definition says we often need to use commands mode when we want to quickly warn someone in everyday life, to give orders or to communicate in informal language. Vean que los imperativos también se llaman commands o comando, ¿verdad? Y dice ahí que lo podemos utilizar para warn someone, para persuadir a alguien, ¿verdad? En everyday life, en la vida diaria, es una cosa. To give orders, para dar órdenes. Or to communicate in informal language, o para comunicarnos en un lenguaje informal. So, the imperative mode is much easier than the other modes in English. Son mucho más, el modo imperativo es mucho más fácil, ¿verdad? Porque son estructuras cortas, ¿verdad? Afirmativas o negativas no llevan mucha estructura. It says, because when you need to use imperatives, we don't have to add any verbs. Vean, cuando usamos imperativos, no utilizamos verbos. Entonces, no se complica verificando el tiempo verbal, si es el correcto, si en número, ¿verdad? Si en, cuando me refiero a número, es si es singular o plural. Or the correct form of the verb, or the correct use of the verb for that subject. In this way, the imperative mode has a very simple structure, estructura simple, ¿verdad? In the sentences that are short, according to different people, the imperative mode may be different. Orders are usually just set up with simple present tense because we only need to give orders in simple present tense. Tengamos bien claro, ¿verdad? Que los comandos o el modo imperativo solamente se utiliza en el tiempo presente simple, precisamente porque solamente damos órdenes en el tiempo presente simple. No damos órdenes para el futuro, and we don't give orders to the back or the past, ¿verdad? No damos órdenes pasadas. Okay, for example, negative sentences with imperatives. Don't talk to me like that. ¿Qué le decimos las mamás a los hijos cuando se nos ponen enojones y nos quieren gritar?
Don't talk to me like that. No me hables de esa manera. Don't make that sound. Cuando alguien está haciendo un sonido que nos molesta, ¿verdad? Don't make that sound. No hagas ese ruido. Don't walk fastly. No camines tan rápido, ¿verdad? A veces vamos caminando con alguien y sentimos que vamos corriendo. Okay, next. In here, I have brought this material. He traído este material para mostrarles. According to the video from the platform, de acuerdo al video de la plataforma, it says, those are like advices. Estos son como consejos, pero al mismo tiempo se vuelven imperativos. Ya ustedes lo van a ver. O comandos, ¿verdad? It says, believe it or not, lo creas o no, you can greatly improve your health in these 10 simple ways. Usted puede mejorar grandemente su salud en estas 10 formas simples. Eat breakfast, okay? That's the one that appears in the article. Este aparece también en el artículo. Breakfast gives you energy for the morning, okay? Go for a walk. Haga una caminata. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. Number three, floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. Lo que hablábamos, ¿verdad? El limpiarse los dientes con hilo dental lo mantiene sus encías saludables. Drink 8 cups of water every day. Tome 8 vasos de agua cada día. Water helps your body in many ways. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for muscles. ¿Vean? Puede ser que las respuestas que pusimos no sean las correctas, así que hay que leer bien el artículo. Porque dice acá que el stretching es importante para los músculos, ¿verdad? Y que la caminata es la que es importante para hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Ven? Wear a seat belt. A seat belt es el cinturón de seguridad. Every year, seatbelts save thousands of lives. Cada año, los cinturones de seguridad salvan miles de vidas. Do something to challenge your brain. Haga algo para retar su cerebro. For example, do a crossword. A crossword es un crucigrama, ¿verdad? A crossword puzzle. Or read a new book. O leer un nuevo libro. Moisturize your skin and use sunscreen. ¿Verdad? Humecte su piel y utilice protector solar. Get enough calcium. Obtenga suficiente calcio. Your bones need it. Yogurt and milk have calcium. Or drink orange juice with calcium added. Take a time out. A break of about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk. Or sit down and listen to music. Just to clean your brain and relax yourself and continue. Okay, what about the positive, negative imperatives? For example, get up early. Ese es un imperativo positivo, ¿verdad? Está en una forma afirmativa, por decirlo así. Get up early, levántate temprano. Don't get up early. Vean que aquí sí hemos agregado el verbo do, ¿verdad? Con una negación, como un auxiliar de get. Don't get up early. Aquí sí estamos usando una forma verbal. Pero si se fijan, la forma del verbo está dirigida a ti, a you, a usted. Don't get up early. Aunque dice you, no dice literalmente you, ¿verdad? Pero se entiende que es para usted la instrucción. You, ¿verdad? Implícito. Don't get up early. No te levantes temprano. Park your car here. Parquee su carro aquí. Don't park your car here. No parquee su carro aquí. Post those letters. Envíe esas cartas. Don't post those letters. Okay? Any other negative imperatives? For example, don't stop. No pare. Don't smoke here. No fume acá. Don't take my seat. No tome mi asiento. Please don't wait here. Por favor, no espere aquí. Don't wash your hands here. No se lave las manos aquí. Don't put any salt in my soup. No ponga sal en mi sopa. Okay, what we are going to do now is to go to the breakout rooms and to work with these imperatives.
So I will send you right now this image. Le voy a mandar esta imagen, ¿verdad? Ustedes tienen el meaning, ¿verdad? Tienen la imagen y tienen el imperativo acá, ¿verdad? So here you have 12 images. Tienen 12 imágenes. And here you have 12 imperatives. So the instruction says, match the classroom commands to the pictures and then write them in the boxes underneath the pictures. Junte o relacione, vincule los comandos a los dibujos del salón de clases y luego escríbalos en debajo, ¿verdad? De cada imagen. So what I want that is that you can match and that you can solve this. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, la imagen de la número 4. No question. No entiendo qué es. Ok, entonces lo voy a mandar a los breakout rooms. Creo que tenemos 9, so will be 3 breakout rooms. Vamos a tener 3 salones. If you have any questions, please let me know. Okay, please join to the invitation. Por favor, unámonos a la invitación. Ya ahorita le voy a mandar. Ahorita ya les envié la imagen. Eduardo and Rafael, are you invited? ¿Le llegó la invitación? Yes, teacher. Okay. Yes. But I don't understand what I do. Okay. ¿Quiere que lo reasigne de grupo? ¿Le ha dado problema para unirse? No, yo creo que ya estoy unido con alguien, no sé con quién. ¿Hola? No, se quedó conmigo en el main room. Ah. Lo que pasa es que yo me he quedado pendiente, siempre me quedo pendiente de que todos se unan a sus salones y voy a hacer la gira. Pero lo tengo aquí conmigo, entonces significa que no se ha podido unir al grupo. Ah, pero me puede unir, no hay problema. Ok, déjeme ver. Sí. Con alguien que me acepte. Ahorita, voy a ver cómo están los breakout rooms. Déjenme. Va, está bien. Para ver breakout rooms. En teoría usted está con Alejandra Torres. ¿No le aparece para unirse al Breakout Room 3? Ah, está bien. A mí no me aparece aquí nada. No le aparece. Va. No. Ok. Lo voy a mover. Lo voy a mover aunque queden de 4 y 4, fíjense. Va, está bien. Voy a mover al 2. Ok, ahí está. Va, ahorita, espérame, lo voy a regresar con Alejandra. Ahí está Rafael, ¿ya le llegó? No. Qué raro. Sí, no me ha llegado. Ok. Bueno, ya lo moví al 1. Va, está bien. Al 2, si no me equivoco. Al 2. Sí. Ok, lo dejo un momentito. Alejandra, hello. Hello, Alejandra. Hola, hola, Rafael. Hola. No me respondió nadie. Lo que pasa es que usted está, tiene la invitación para el grupo 2. Verifique en su pantalla porque le tiene que haber llegado la invitación. Si no, el ejercicio usted lo puede desarrollar desde acá también. Se trata de...
Hola. Oh, everything okay here? ¿Todo bien por aquí? ¿Por aquí? Sí. Okay, perfect. Okay, perfect. Are you, have you finished? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? I have problem with my headphones. Okay, Edgardo, I know. Okay, try to advance as much as you can, please. Traten de avanzar lo más que puedan, chicos. Right. Okay. Como puedan. I will give you one more minute. Le doy un minutito más en lo que veo al otro grupo. Okay. Y las... Número. Sí, Rafael, en este caso estamos comparando las imágenes con las otras sobre ellas. Entonces, okay. ¿Todo bien por aquí, chicos? Yes, teacher. Okay, perfect. Estamos comparando las imágenes con la frase. Sí, yes, that's right. Eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Okay, I see you in a minute. La veo en un minutito. De acuerdo, teacher. Okay. Hello, welcome back. Hi, teacher. Hi, my dears. Welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Did you finish? Very good. ¿Lograron terminar? ¿Sí? ¿Soso? No. ¿No? ¿No lograron terminar? Una me faltó a mí, teacher. Una. Vaya, yes, aquí la resolvemos ya. En un ratito. Don't worry about it. No se preocupe. Ok. Ok, vamos a ver. Ya estamos casi todos. Ok, very good. So, let me share the picture again. Déjenme presentarles, compartirles nuevamente mi pantalla. Ok, share. Ok, very good. So, what's number one? ¿Cuál sería la número uno? The picture number one. Who has it? ¿Quién la tiene? Who solved it? ¿Quién la logró resolver? Hi, teacher. Hi, hello. Number one is bring your book to class. Okay. Sería bring your book to class. Very good. Thank you. Number two. ¿Quién tiene number two? No. Okay. Go turn ahead. Off your phone. Okay. Turn off your phone. Very good. In the meetings, right? In some meetings in the office is not allowed to have to use the cell phone while you are in the meeting. So they say turn off your phone. Okay. Number three. Okay. Hello, Jose. What's number three? What is close the door. Close the door. Okay. Very good. Number four. What's number four? Right. Okay. Adelante, Jess. Is right. Okay. Right. Very good. Number five. Who has number five? Look at the board. Look at the board. Very good. Number six.
Okay. Stand up. Number six pudiera ser... Ay, sorry. Number six, listen. Right? Sorry, teacher. Don't worry. Acuérdense que este listen, cuando va como verbo, lleva listen to, ¿verdad? Listen, escuche. Listen to the teacher. Escucha a la maestra. Listen to your boss. Escucha a tu jefe. O listen to the music. Escucha la música. Ok, number seven. Aquí. Stand up. Stand up, okay, very good. Number eight. Don't eat in class. Don't eat in class, that's right. Okay, number nine, número nueve. Work in the pipes. Excuse me? Work in the pipes. Okay. Work in pairs. No, work in pairs. Ok, work in pairs, trabajen en pareja, ¿verdad? Ok, number 10. Open the door. Open the door, ¿verdad? Number 11. Raise your hand. Raise your hand. And number 12. Sit down. Sit down. Sit down, sit down. Ok, very good. So, it's perfect. You did a great job identifying the comments, affirmative and negative comments. So, I think it's okay. It's clear enough. Creo que estamos claros ya con este tema de los comments, ¿verdad? Y creo que podemos pasar, ¿verdad? I'm going to share my other presentation. Okay, let's go to the platform. Vamos a ir a la plataforma y como les decía, todavía tenemos un tiempo para introducir la parte número 3, la section number 3, that says, by the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things, okay? So, in the platform, you can get vocabulary about places and things. And in here you have a video where it talks about a bank, a restaurant, a gas station, a post office, a bookstore, and any other places so in the city. So you can watch the video and try to repeat the meaning and the pronunciation, the right pronunciation of the places. Okay, after that, you will do the knowledge check. In the knowledge check says, listen to the Anderson's family conversation to answer the question. So you have to listen, you have to click in here, and it will guide you to an external window. Okay? Tiene que darle click acá para que lo lleve a una ventana externa, y ahí va a poder usted escuchar el audio, ¿verdad? Dice, where is Jean going to buy the swimsuit that she needs? ¿Dónde va a comprar el traje de baño que ella necesita? What does mom need from the supermarket? ¿Qué necesita mamá del supermercado? What does dad need from the drugstore? ¿Qué necesita papá de la farmacia? O de la, sí, ¿verdad? La farmacia en este caso. Where is Mike going to with his dad? ¿A dónde está yendo Mike con su papá, con su padre, verdad? Okay, so I'm going to stop sharing this and I'm going to share my presentation about this topic. No lo vamos a lograr cubrir todo este día, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tratar de hacerlo. Como somos poquitos y tenemos, espero, no creo que no se va a poder. Ustedes repiten en casita porque creo que sí va a haber interferencia si les abro los micrófonos a todos. Así que repitamos en casita, yo voy a ir diciendo in loud voice, voy a ir diciendo en voz audible, en voz alta, y ustedes repiten conmigo sin quitar el mute del micrófono por las interferencias que hay por la lluvia, ¿verdad? Ok, what about the places, the shops and places in town? Esto es como las tiendas y los lugares, ¿verdad? En la ciudad o en el centro de la ciudad. A clothes shop. ¿Eh? La tienda de ropa, ¿verdad? A fishmongers. Es como una pescadería, ¿verdad? O una venta de marisco. A train station. La estación de tren. A bookshop. Una librería. A swimming pool. Una piscina. A florist, una floristería.
a church, una iglesia, a petrol station, es como la gasolinera, ¿verdad? También se puede decir a gasoline station, a green groceries, a green grocers, es como la tienda de abarrotes, a police station, la estación de policía, a hairdressers, el salón de belleza, a library, una librería. ¿Cuál es la diferencia entre bookshop y library? El bookshop es el lugar donde yo puedo comprar los libros. Y el library en inglés es como la biblioteca, when I can borrow, donde yo puedo prestar, ¿verdad? Los libros. Ok, so here I have more places. Beach, playa, restaurant, restaurante, museum, museo, playground, como el parque, ¿verdad? O el lugar de juegos. Home, el hogar, theater, teatro, school, escuela, park, parque, stadium, estadio, airport, el aeropuerto, fire station, estación de bomberos, hospital, hospital, library, ya dijimos, pues, la librería también, bank, banco, post office, la oficina postal, police station, la oficina de policía. So, I have here some prepositions of place. Aquí tengo algunas preposiciones, ¿verdad?, de lugar que las vamos a estudiar detenidamente tomorrow, next class. Pero vamos a estar trabajando más que todo con, sorry, con estas tres, ¿verdad? At, ¿verdad? In y on. At the top, arriba, excuse me. At someone's house, en la casa de alguien. At someone's house. At the hairdresser's, en el salón de belleza. At the doctor's, en la oficina o en el consultorio del doctor, ¿verdad? At the entrance, en la entrada. At the exit, en la salida. In the sky, en el cielo. In bed, en cama. In a room, en una habitación. In Times Square, en Times Square, que es un punto de la ciudad de Nueva York. In the race, ¿verdad? En la carrera. In the final stages, en las etapas finales. On the sailing, sobre, el on siempre es sobre una superficie, ¿verdad? On the sailing, en el cielo falso. On the roof, en el techo. On the second floor, en el segundo piso. On a bicycle, sobre una bicicleta. On a list, en una lista. On the menu, en el menú. So, what we are going to do now with the time that we have still to work, it says, the question says, where you can buy clothes? ¿Dónde puedes comprar ropa? At a department store, en una tienda por departamento, ¿verdad? Where you can buy flowers? At the florist. Where you can buy a book? At the bookstore. So, what I want you to do now is to go to the breakout rooms. Lo que vamos a hacer ahora es ir a los salones a trabajar juntos. And we are going to try to answer some of these questions. Vamos a tratar de responder a estas preguntas. So, I will send you the images of the places. Les voy a enviar las imágenes de los lugares so you can say where you can do different activities. De manera que ustedes pueden decir a dónde pueden realizar diferentes actividades. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? A teacher, una pregunta. Uh-huh. ¿Cómo sé cuándo puedo utilizar cada uno de ellos? ¿Es at, on y el otro? Vaya, mañana vamos a explicar esas y otras. Pero okay. At usualmente es cuando yo digo un punto específico. Y uh-huh. cuando yo digo dentro de un lugar. For example, uh-huh. right now, I'm in my room, ¿verdad? In my bedroom. Estoy in my uh-huh. bedroom, dentro de mi habitación. Uh-huh. But I am at home, pero estoy en casa, ¿verdad? Uh-huh. Luego puedo decir que on siempre todo el tiempo se utiliza para superficies. Uh-huh. In se utiliza para interiores.
Y at, lo vamos a discutir un poquito mañana porque a veces puede significar puntos muy generales o localidades muy generales, pero a veces también pueden ser bastante específicas. Específicas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, I am at the university in the science lab. ¿Ven? Estoy en la universidad, pero estoy in the science lab, dentro del laboratorio de ciencia. Entonces allí at ya se quedó muy general y el in se volvió más específico porque estoy diciendo exactamente dentro de qué lugar estoy. Pero sí, mañana lo vamos a ver con más tiempecito. Okay. I have sent you the pictures. Les he enviado las imágenes. So what I would like you to do is to complete the exercise. Quiero que hagamos una short conversation, que hagamos una conversación corta preguntando, where you can buy, dónde puedes comprar, y pueden utilizar algunos de los ejemplos que les he puesto acá, ¿verdad? En las imágenes. I will send you an extra, les voy a enviar la otra imagen para que tengan más posibilidades. So let me send you this. Okay. Creo que esta última es la que más les va a servir para dar respuesta de where you can buy, a dónde puedes comprar X cosa, ¿verdad? Ok, do you have questions? ¿Preguntas? If not, let's go and work. Si no, vamos a trabajar. Okay? So let me send you to the breakout room. So we will have two breakout rooms. So let me see if I can have more. Okay. Voy a moverlos a algunos de ustedes de los grupos en que estaban. Okay. Ok, va a haber un grupo de tres. Van a haber dos grupos de tres y un grupo de dos. Vamos a ver si lo logramos. Ok, please join. Por favor, únanse a la invitación. Ah, yo me uní, pero siempre me dejo en la pantalla de... No, Rafa, usted está en el 2. No le salió para unirse. ¿Cómo no? Me salió ahí, pero le di y me puso aquí la pantalla. Vale, ahí lo voy a mandar otra vez al 4. Ahí está. Ajá. Vale, ve ahora, tiene que haberle llegado otra invitación. Vale, ahorita voy a ver. Uh-huh. Hello, hello, is everything okay? Yes. Okay. See you in a minute. Si no tienen preguntas, les veo en un momentito. Okay. Hello, hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, teacher. Okay, yes, perfect. Thank you. Okay, see you in a minute. Okay. Hi, teacher. Hi, my dears. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Yes, no problem. Okay, excellent. See you in a minute. Lo veo en un minutito. Thanks. Okay. Where can you can buy?
Hello, Sammy. Welcome to the class. We are in a breakout room exercise. Bienvenido, Sammy, a la clase. Estamos en un ejercicio grupal. No sé si le gustaría que lo añada a uno de los grupos o le explico y usted lo trabaja. Hello. Usted me mencionaba en el chat, creo que es el internet. Hagamos lo siguiente, no se preocupe. Si gusta, como ya tiene la imagen en el WhatsApp, trate usted de trabajarlo, ¿verdad? Solito, y yo voy a explicar en el equipo de que han habido fallas con el internet y pues vamos a resolverlo entre todos. No se preocupe. ¿Ok? De todas maneras, ya estamos por terminar. Okay, see you in a minute. Hey, welcome back. Hi, teacher. Hi, my dears. Welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to ask some questions? ¿Pudieron preguntar algunas y hacer algunas preguntas? Yes. Okay, perfect. So, I would like to show again. Let me share again the presentation. Vamos a compartir de nuevo la presentación for you to get ready. Okay, perfect. So who wants to start? ¿Quién quisiera comenzar para compartir? We have three teams. Tuvimos tres equipos, ¿verdad? So I don't know if Rafa's team or Byron team. Yes. Okay, Byron, go ahead, adelante. Solo que quiero ver, estuve con Alejandra Torres, si no estoy mal, uh-huh. Y creo que con Rafael. Ok. Adelante. Bueno, entonces voy a preguntar. Okay. Y el otro que le pregunte al otro, pienso. ¿Va? Yes, yes, that's right. Ok. Where you can buy clothes? I can buy clothes in the mall. Or a department store. Mm-hmm. Where you okay. can buy flowers? Rafael? At is a florist. Okay, very good. Alejandra? Mm-hmm. Okay. Where you can buy gas? I can buy gas at petrol station. Okay, very good. Right. Perfect. Well job. Well done. Good job. Thank you. Okay, so let me see Jose. Jose's team. El equipo de Jose. Estaba con Sammy, pero creo que tuvo problemas sí, de comunicación. Sammy tuvo problemas. No sé si estuvo alguien más en el equipo. No, solamente nosotros. Todos estamos. Ok, entonces, si gusta, yo le pregunto. Jose. O usted me pregunta a mí, ¿cómo se llama? Okay, okay. Yo le pregunto entonces. Okay, perfect. Where you can buy fish? I can buy fish. Vamos a poner la otra. At fishmongers. Okay, thank you. Okay, perfect. So I will ask you where you can buy a book. A bookshop. Okay, perfect, Jose. Very good. Thank nice. You. Thank you. Okay, let me see if Antonio Luna. Hola, teacher. Hello. Were you able to work with your team? ¿Pudieron trabajar en el equipo? Más o menos. Okay, perfect. So, who was your team? ¿Quién era parte del equipo? Jocelyn. Okay, Jocelyn. And who else? ¿Quién más?
Solo nosotros. Ok, only you two. Ok, please, go ahead. Adelante. Si quiere, comience usted ellos. Ok. Where you can buy book? I can buy a bookshop. Ok, I can buy a book in a bookshop. Or at a bookshop, ¿verdad? Perfect. Okay, next question. Where you can buy fish? Fishmongers. Got fish in fishmongers. Okay, very good. That's perfect. Okay, so for tomorrow, we are going to continue with the prepositions, okay? So we will study prepositions of place. At, in, under, on, below, over, and above, okay? These prepositions of place are used to show the position or the location of the things in relation to another, okay? Estas preposiciones de lugar las utilizamos para hacer la ubicación de una cosa en relación a la otra. Por ejemplo, cuando decimos at reception, at the side, at the bottom, at the top, at college, at university, at school, at work, at home, at the door, at the concert, at the dinner. Vea, en la recepción, en al lado, ¿verdad? At the bottom, arriba. At the top, también at the bottom es en el, como en el extremo, ¿verdad? Superior, arriba, ¿verdad? At college, en el colegio, at university, en la universidad, at school, en la escuela, at work, en el trabajo, at home, en casa, at the door, a la puerta, someone knocking at the door, alguien está tocando a la puerta, at a concert, en un concierto, at the dinner, en la cena, in, vea que in estamos hablando de que estamos dentro, ¿verdad?, de una ubicación, ¿verdad? In a car, en el carro, in a taxi, en el taxi, in Park Street, en el Park Street, que es un lugar, ¿verdad? En un parque, in a row, en una línea, ¿verdad? When you are at the bank, you are in a row. Cuando usted está en el banco, usted está dentro de una línea. In the sky, en el cielo. The airplane is flying in the sky. El avión está volando en el cielo. In the newspapers, en el periódico. In a lift, in a boat, in a helicopter, in the bathroom, in Paris, in the world, in the kitchen. Whenever you have edges, en tanto usted tenga fronteras, por decirlo así, o esté dentro de una localidad, una ubicación, es in, ¿verdad? Dentro de. Under. Under es debajo. Under a tree, debajo de un árbol. Under the table, debajo de la mesa. Under the chair, debajo de la silla. Under your bed, debajo de su cama. Under the water, bajo el agua. Under the sea, bajo el océano. Under the mistletoe. Under the ground. Under mine or my. Under the flower pot. On a bus, ahí estamos hablando sobre una superficie, ¿verdad? On the way, en la calle, ¿verdad? O en la vía. On the left, en la izquierda. On the right, a la derecha. On a ship, on a plane, on the train, on a bicycle, on a motorbike, on a horse, on an elephant, on television, on the second floor. Below puede ser también debajo y over, sobre, ¿verdad? Below the surface, bajo la superficie. Below the ceiling, bajo el cielo. Below the table, bajo la mesa. Below zero, bajo cero, ¿verdad? When we talk about temperature. Over my head, arriba de mi cabeza. Over the floor, arriba del techo. Over 18 years old, arriba de 18 años, ¿verdad? Sobre 18 años. Above the wash machine. Este es above. Puede ser arriba también, ¿verdad? Above the clouds, arriba de las nubes. Above the car,
arriba del carro, above the dog, arriba del perro, above the us, arriba de nosotros, above the wash machine. So, tomorrow we are going to develop, mañana vamos a desarrollar esta parte, ¿verdad? Con más ejercicios, more graphical exercise, más ejercicios visuales, ¿verdad? And then we are going to conclude with the can in order to express possibility, okay? Y vamos a estudiar también el auxiliar can para expresar posibilidad y también capacidad y habilidad. So, because of the time, I think that I'm going to stop here. Por el tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. So, I hope that we can continue tomorrow. And if you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Si no, pues mañana continuaríamos, ¿verdad? Desarrollando este tema, completando lo que serían las prepositions of place y el modal auxiliar can, ¿verdad? Que es para expresar habilidad, el poder hacer algo, ¿verdad? Tener la habilidad o la capacidad de hacer algo. Ok, questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No, teacher. No, right? Ok. Excuse me, teacher. Ajá, adelante. I have two questions. Tell me, Byron. What's the difference between under above? Okay. Sí, vamos a ver. Under es como bajo una superficie mucho más grande, ¿verdad? Por ejemplo, under a tree. Se siente que el objeto, ¿verdad? Que está debajo es mucho más pequeño. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le da la sensación de que es algo pequeño debajo de algo súper grande. Under the table, under the chair, incluso under the sea, ¿verdad? Debajo del mar. Incluso la sensación es que lo cubre. Esa superficie grande, ¿verdad? Que está arriba suyo, lo cubre, ¿verdad? Ese es under, ¿verdad? Under, debajo de. Creo que el otro es over, ¿verdad? Over, arriba de. ¿Verdad? O encima de, o sobre de. Y el above, que también es encima, ¿verdad? Above es un adverbio que significa encima, ¿verdad? También es overhead, arriba de mi cabeza, ¿verdad? Y puede ser también atop, arriba, ¿verdad? Entonces son casi que sinónimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted me dice, ¿cuál es la diferencia de above y over? Por ejemplo, over, yo digo mayor de o arriba de 18 años, ¿sí? Entonces, en cambio, above es encima de algo, de una superficie, de algo más físico, ¿sí? Quizás mañana que veamos los ejercicios ya más, ¿cómo le digo? A manera de dibujo, lo podamos ver de manera más clara, ¿verdad? Entonces, under podríamos decir que es un sinónimo de below, ¿verdad? Debajo de, pero en este caso el under es una superficie bien grande y below puede ser algo menos, ¿verdad? Menos grande, la idea puede ser menos grande. Por ejemplo, below zero, bajo cero, ¿verdad? Bajo cero grados, puede ser incluso un abstracto. Y over tiene correspondencia con above. Pueden llegar a ser incluso hasta sinónimo, ¿verdad? Porque vea, dice over my head, arriba de mi cabeza. I have the phones over my head, ¿verdad? Tengo esta diadema, the headphone over my head, ¿verdad? Arriba de mi cabeza. Y, pero puedo decir también above, ¿verdad? Mañana lo vamos a ver con detenimiento. ¿Cuándo pueden llegar a ser sinónimos y cuándo puede haber una mínima diferencia entre ellos? Okay, thanks, teacher. Okay, my dears. Thank you very much for coming and I hope to see you tomorrow in class. Okay? Bye-bye. Take care and good night.